Él ya sabe lo que va a pasar, por eso. Es sinónimo de garantía. Viene Calderón, saca el tiro, la pelota que pega en la red, pero por fuera. Apareció con ese balón dentro del área. Parece que hay un contacto de Melanie Villedas. Le sembraron un balón peligroso. Vio la pelota, dijo, de aquí soy. Con mucha potencia la reacción de la guardameta de Pumas. Vemos la repetición. Ahí no hay fuera de lugar. La pelota que es perfecta. Deneva que no llega. El tiro, el toque de la guardameta. Y el balón que se va por un costado. Oye, destacar la manera en la que roba el balón el equipo de León en la salida de Pumas, ¿no? Con mucha fuerza, bien, bien parada, apretando la pierna, llevando. Lucia le pudo haber comido el mandado. Y Nora con el centro, la pelota que pasa, quedaba libre. Cuidado, se alcanza a multiplicar la defensa de verde y echar la pelota hacia afuera. Ya decía, gracias a la liga. Fíjese, fueron 10 centros los que mandó Pumas en la primera mitad. 4 por izquierda, 6 por derecha. Está viendo el partido con unas quesadillas. Muy bien. Qué raro que las quesadillas vean el partido, ¿no? Pati Noemí Ponce, terrible chiste, terrible. Pati Noemí Ponce, saludos también. Todavía no puedo superar ese chiste que acabas de decir. ¿Sabes qué? Bueno, es que si estás viendo el partido con unas quesadillas, te va a caer la atención. No insistas, dame. Yo ni te escucho. Arenas movedizas, entre más le mueves, más te hundes. Para eso viene el tiro de esquina, punta de derecha, Dinora, ya le pega la esférica, primer poste, jugada prefabricada, pedían mano, pero es bueno el trabajo.